Bon dia. Benvinguts a tots. Aquesta, com sabeu, és la segona xerrada que organitzem dins del cicle de conferències de l'impacte de l'enginyeria civil sobre el territori que hem organitzat aquí a l'Escola de Camins dins de l'any del planeta Terra. No? Són cinc xerrades a càrrec de diverses persones que s'han ofert a col·laborar amb nosaltres amb l'organitzar aquest cicle. La setmana passada vam tenir la primera, que va ser a càrrec d'en Jordi Galofré, i ara ens en queden quatre. D'aquestes quatre, tres són impartides, seran impartides per membres de la nostra comunitat, de la qual cosa ens sentim molt contents que s'hagin vingut a participar en aquest cicle. I en particular la d'avui serà a càrrec del professor José Rodellar i del professor Manuel Gómez. Com haureu vist, el títol és Automatización de los canales de riego, hidráulica y nuevas tecnologías de control se dan la mano para ahorrar agua. No? Com a mínim el títol s'adiu perfectament a la temàtica del cicle i espero que us sigui del vostre interès. Gràcies. Muy bien, pues muy buenos días a todos y agradecer primero la asistencia y la invitación por parte de la escuela para participar en estos ciclos de conferencias. Hoy vamos a hablar de un tema que la presentación de esta mañana la hemos partido un poco en dos, entre José y yo mismo. El tema este de la automatización de los canales de riego, y voy a parecer un poco raro o esotérico, pues primero hemos querido centrar un poco el tema en la problemática del regadío y ir acercándonos cada vez a la problemática de lo que es el canal de riego y las implicaciones que tiene. Y luego después hablará él con una introducción un poco a lo que se puede hacer para mejorar estos algoritmos, estas metodologías que en particular llevamos trabajando ya unos cuantos años. Y luego también algunas realizaciones de tipo experimental pero práctica que tenemos aquí, que al final de la charla, incluso si alguno quiere, pues podremos invitarles a visitar. Por tanto, lo que vamos a hablar, como decía antes, es un poco el tema del agua, los canales, la automatización y, finalmente, un canal experimental que tenemos operativo desde hace unos cuantos meses y que tiene unas particularidades, yo creo que incluso únicas en el mundo, porque es quizás el más largo de todos los que hay en este momento. A ver, el agua, pues no hace falta insistir mucho. Es, como decimos aquí, un recurso que es renovable, sí, pero que es escaso, es indispensable para la vida humana. Nosotros mismos somos prácticamente agua. Si nos vendieran a peso por los minerales que forman nuestra composición, nuestro cuerpo, valemos poco más de 28 dólares, según el cambio en los últimos meses. Y es un recurso estratégico también desde el punto de vista industrial, como decimos aquí. Tiene un gran problema: la enorme irregularidad, tanto en el tiempo y en el espacio, que tiene ese recurso. Y, por tanto, necesitamos una gestión lo más eficiente posible y lo más sostenible posible también, pues ante todos los retos tecnológicos que tenemos delante nuestro en estos momentos y en el futuro. Del agua en general, que bueno, los que están un poco más en el campo conocen que el 97% del agua en este planeta es salada y solo nos queda un 3% de agua dulce, pues digamos que de los recursos utilizables finalmente, la agricultura es el mayor consumidor. A nivel mundial podemos decir que se mueve entre el 75 y el 80% de todos los recursos de agua se dedican al regadío. Y ese recurso tiene que competir, esa utilización tiene que competir con otros usos también importantes, como es el abastecimiento de la población. Pues aquí hemos disfrutado, entre comillas, o padecido unos episodios o unas alertas, unas previsiones bastante molestas sobre el tema de los posibles cortes de abastecimiento. Usos industriales, hay muchos procesos industriales que en su propia mecánica, en su propio desarrollo, consumen agua, utilizan agua. Ya veremos después algún ejemplo. El tema también es increíble la cantidad de agua que se utiliza para refrigeración, pues por ejemplo, desde centrales nucleares a centrales térmicas y otros usos industriales. E incluso cada vez más empieza a ser importante la utilización del agua como actividades de recreo y esparcimiento. Pues es un recurso disponible, pues desde aprovechar los ríos para actividades de rafting, usos varios, también hasta los propios embalses se empiezan a utilizar para ese tipo de cosas. Por tanto, de nuevo llegamos al planteamiento de necesitar una gestión eficiente del riego. ¿Porque el riego es importante? Pues sí. Esta fotografía está tomada aquí en Cataluña y marca el límite de servicio de lo que son las redes de acequias del canal de Urgel, que vemos a la derecha, y a la izquierda es la zona de servicio, digamos, la agricultura habitual en la comarca de las Garrigas. Ese cambio de coloración es debido exclusivamente al agua de riego.
Y el disponer o no de agua de riego tiene además unas consecuencias tremendas porque condiciona, puede, el tipo de cultivos a realizar. La producción que podemos esperar de una hectárea en secano frente a la que podemos extraer de la misma hectárea de superficie con un cultivo en regadío, según el tipo de producción que vayamos a hacer, se puede multiplicar por 5 o incluso a veces por 10. Por lo tanto, la importancia desde el punto de vista económico para muchas poblaciones del agua de riego es evidente. ¿Cómo usamos el agua de riego en la Unión Europea? Pues aquí esta gráfica es un poco curiosa para ver cómo en distintos países la distribuyen y la utilizan de forma muy diferente. Hacia la izquierda vemos esa barra verde representa los usos agrícolas. ¿Quién riega? Pues allí donde hay necesidad de riego. Y como veis, básicamente son los países del sur de Europa. La Grecia, España, Portugal, Italia. Mientras que hacia la derecha, el regadío, la barrita verde, es prácticamente anecdótica o inexistente. ¿Y los usos fundamentales qué son? Pues de refrigeración. Y marca, por ejemplo, muy curioso, la barra naranja de Suecia, que es uno de los mayores productores, pues, por ejemplo, de pasta de papel y de papel. Esa barra está asociada exclusivamente a ese consumo. ¿Y a nivel europeo el agua de dónde viene? Pues obviamente en principio viene de la lluvia. Y aquí tenemos, son datos un poco antiguos de población, pero en general los datos de precipitación y otros parámetros yo creo que son bastante estándares todavía. Tenemos en una columna, aquí tenéis la lluvia media anual en litros por metro cuadrado. La unidad técnica son los milímetros, pero bueno, hablamos de los litros por metro cuadrado, que es lo que se utiliza en los telediarios. Y vemos que en principio España, como valor medio, pues no está muy mal en relación a otros países. Hombre, tiene menos que Austria, tiene menos que Irlanda, por supuesto, pero bueno, no estamos tan mal. El problema que tenemos es que parte de esa agua de lluvia, debido a las condiciones climáticas de cada país, pues se puede evaporar. Si hace más calor, si hace más insolación, pues parte de ese agua va a desaparecer. Y podemos aquí otra columna interesante, que es el valor de lo que se llama la evapotranspiración potencial promedio del país. Eso sería, pues estimándola, toda la cantidad de agua que sería posible eliminar, vamos a hacerlo así, de la superficie del territorio, pues en función de las horas de sol, la temperatura, etcétera, que tenemos. Y aquí vemos los números, que claro, hay números pues muy pequeñitos. Pues en Finlandia, con el frío que hace y el sol que tiene, pues realmente se les evapotranspira poquito. Pero a nosotros nos transpira casi el doble de los finlandeses, casi el triple. Y sobre todo es muy interesante comparar este número con este. Este es sensiblemente mayor. Solamente hay otro país en la Unión Europea que esté parecido, que es como Portugal, 877. Pero esto diríamos que, bueno, el orden de magnitud, casi los números diríamos que son iguales. Somos uno de los pocos que tiene problemas serios, porque de forma natural el agua que se nos cae desaparece. Aquí un dato también estadístico a nivel español sería la cantidad de hectómetros cúbicos de riego que consumimos por ámbitos hidrográficos. Esto se refiere a la organización asociada a los grandes ríos que tenemos en España, las llamadas confederaciones hidrográficas, y vemos que al cabo del año nos movemos en un entorno de unos 24.000 hectómetros cúbicos. Un hectómetro cúbico, recuerdo, es 1 millón de metros cúbicos. O sea que digamos que en riego estamos manejándonos entre 25.000 millones de metros cúbicos que hace falta pues llevar de un sitio a otro. Vemos también aquí que la importancia por zonas, digamos en lo que llamamos las cuencas internas de Cataluña, aquellas asociadas a los cauces que discurren enteramente dentro del territorio de nuestra comunidad autónoma, pues hay que reconocer que el riego es casi un elemento anecdótico. Sin embargo, hay otras zonas, pues por ejemplo en toda la cuenca del Ebro, que el consumo no está mal, 6.000 millones de metros cúbicos año. Aquí era un poco reflejando la realidad que tenemos en el país, pues que evidentemente las grandes zonas de riego, las zonas en el ámbito de Lleida, el canal de Urgel, o en los regadíos de la zona del delta del Ebro, todos estos son ámbito cuencas del Ebro, nosotros realmente tenemos un poco aquí en el Baix Ter, en la Muga, el Fluvià, en esas zonas, muy poquito también en la zona del delta del Llobregat, son actividades, vamos a decirlo así, bastante marginales, y digamos que el gran consumo que tendríamos nosotros en el interior de las cuencas de Cataluña, pues no es en absoluto el regadío, sino un poco más el abastecimiento. Porque hemos hablado de esos números de la precipitación que tenemos en España de lo que llueve, esos 600, 600 y pico litros por metro cuadrado. Pero eso es el valor promedio. ¿Y cómo estamos repartidos? Pues tenemos de todo. Tenemos una cornisa cantábrica con precipitaciones casi, podríamos decir, europeas, casi 1.500, 1.600, 1.800 litros por metro cuadrado año. Y tenemos también unas zonas en el sudeste español que esas podríamos calificar casi coloquialmente de africanas. Precipitaciones del orden de los 200, 150, 250 litros metro cuadrado año. Eso, de acuerdo con las calificaciones de la Organización Meteorológica Mundial, sería zona árida. No llegamos a desierto, pero digamos, estamos en zona árida. Y nosotros tampoco estamos tan bien por aquí, ¿eh? Porque si miramos los números habituales de toda la costa mediterránea,
Barcelona en este momento estamos en una zona que tiene unos 500-550 litros metro cuadrado año y eso es calificado de semiárido. O sea, estamos más por aquella parte. Bueno, pero incluso así podríamos pensar que puede ser suficiente, pero entran en juego pues, otros factores como la cantidad de agua que se te puede infiltrar, si el suelo es más o menos permeable, lo que se te puede evaporar. Aparece un concepto interesante que es lo que se llaman los milímetros, o sea, los litros por metro cuadrado aprovechables por año. Y esto lo tenéis representado aquí. Tenemos una gran cantidad de territorio que tiene valores de menos de 50 litros por metro cuadrado año aprovechables para eso, para riego, para cultivos o para lo que queramos. Obviamente, si se quiere mantener una actividad agrícola en estas zonas, la única posibilidad es utilizar agua de otro sitio, de un cauce, de un río o de lo que sea. Digamos, de forma natural, no podemos pretender mantener una actividad agrícola importante. Fijaos que además eso coincide, curiosamente, con las zonas de mayor actividad de producción agrícola en España. ¿Y el agua de riego en qué se gasta? Pues se gasta básicamente en el consumo a nivel parcela, que necesitamos aprovechar bastante bien a nivel parcela también. En eso no vamos a entrar, simplemente recordar las diferentes alternativas o las posibilidades de riego que tenemos por inundación, por aspersión, riegos localizados por goteo, y que evidentemente hay una red inmensa de transporte desde canales principales, secundarios, terciarios, acequias, etcétera, que son las encargadas de llevar el agua hasta cada parcela de riego. Los usos de agua de riego, recordando lo que hablábamos antes, hay esos tipos de forma de riego, pues algunos mejorables. El riego por inundación tradicional, pues consume una barbaridad de agua, pero que es el más, como veremos, comentaremos más tarde, el más sencillo desde el punto de vista de infraestructura. Se pueden mejorar lo que se llaman los riegos discontinuos con pulsos de agua. O sea, en vez de mandar agua por el surco, pues se manda primero un chorro de agua, se para, ese agua se gasta, por decirlo así, en mojar, en lubricar un poco el surco de la parcela, luego al cabo de un rato se manda otro impulso de agua y llega más lejos. Se puede mejorar, pero en general el riego por inundación es algo que tendríamos que plantearnos si lo mantenemos o cómo. La aspersión mejora, obviamente, pero necesita una infraestructura a veces adecuada, pues hay que tener una red de distribución a nivel de parcela y hay agricultores que están dispuestos a hacer la inversión, otros pues parece que no tanto. No hay duda que esto mejora muchísimo más. Y obviamente está el extremo, que es proporcionar el agua en el momento, aquí ves las gotitas que van cayendo junto a la planta, y esto sí que sería, digamos, el máximo aprovechamiento del recurso que podríamos hacer a nivel parcela. Pero nosotros no vamos a entrar en esto, nuestro objetivo es un poco centrarnos más en el concepto canal de riego. ¿Qué es el canal de riego, el concepto que hay detrás de él? Pues es como decimos aquí, es un elemento que tiene que transportar el agua desde las fuentes donde hay agua, las fuentes de suministro, a donde hay que consumirlo, a las zonas agrícolas. Y eso puede estar bastante alejado. Hay canales de riego que discurren cientos de kilómetros, y algunos hasta se han proyectado con miles de kilómetros. Eso en las estepas del Asia Central. Y tienen una serie de elementos para manejar, ordenar, distribuir un poco el agua, pues hay multitud de los mismos. Hablamos aquí, ya son elementos ya técnicos desde el punto de vista hidráulico, como hay multitud de compuertas, vertederos, estaciones de bombeo, etcétera. ¿Infraestructuras de riego? Pues tenemos en nuestro entorno muchas. Esta es una fotografía del canal de Aragón y Cataluña, a la salida de la presa de Santana. El canal de Aragón y Cataluña también se abastece de otra fuente de suministro, como el embalse de Barasona, Joaquín Costa, que vemos aquí. Hacen falta elementos que nos guarden el agua para que esté disponible para llevarla a las zonas de riego. Y esto en este momento son los embalses de regulación. Estos embalses que tenemos distribuidos por toda la geografía del país. A veces el abastecimiento, la toma de agua, no se hace de los embalses. Si el río es lo suficientemente, vamos a calificarlo de poderoso y tiene caudaloso, tiene bastante agua, se puede tomar directamente de él, como en este caso los canales de la margen derecha e izquierda del delta del Ebro toman en Cherta, con una pequeña obra de regulación que es el azud de Cherta, histórico ahí desde la época de los árabes, y aquí vemos el inicio del canal de la margen derecha que empieza por aquí. El canal, como hemos dicho, es una infraestructura muy costosa, enormemente cara. Precisamente por ser una obra lineal, pues será mucho más cara que una obra local. Y necesita un mantenimiento y un seguimiento cuidado. Evidentemente es el primer punto, el primer gran elemento que lleva el agua de un sitio a otro. Evidentemente hace falta lo primero disponer de agua. Pero lo segundo que hace falta es un elemento que lleve el agua desde donde está a donde se necesita. Está sujeta a un deterioro tremendo. Tenemos canales de riego, pues de algunos de ellos, de casi más de 100 años. Y han aguantado, sí, pero también han sufrido bastante.
¿Qué sufren? Pues sufren por muchas cosas. Están a la intemperie, por tanto, el propio deterioro, no están cubiertos en un sitio bien tapadito, ¿no? Están sujetos pues al ciclo del calor, el frío, la lluvia, el hielo, etcétera. Y luego está la propia operación del canal. Las variaciones de lámina de agua que va sufriendo el material que forma, por ejemplo, el revestimiento de las paredes del mismo, esos ciclos de secado y mojado, pues con el tiempo acaban deteriorándolo sensiblemente. La infraestructura del canal pues no solamente es una sección así tipo, sino que tiene a veces cosas muy complicadas. Hay que ganar, hay que vencer pues valles, vaguadas, y a veces el canal se interrumpe y se transforma durante unos cuantos metros pues una conducción en tubería y en presión. Pues hay sifones invertidos como este, tremendos en toda la geografía catalana y en toda la geografía española, espectaculares. A veces, en vez de hacer un sifón, lo que se hace es una especie de lo llamado acueducto, que es como un puente de agua. Este es el acueducto del canal de Urgel sobre el Sió, y que históricamente hasta el canal tenía unos usos adicionales. Esto que veis por aquí, este pequeño canalito central, estaba previsto para el transporte de troncos, o sea, de la madera, de las explotaciones madereras que había en las cercanías del canal. El canal servía también para su transporte aguas abajo hacia centros de operación y distribución. Y ahí aguas arriba se ponía como una especie de embudo, y los troncos que venían flotando pues convergían y se ponían alineaditos uno tras otro, pasaban por aquí y luego seguían aguas abajo por el canal. Estamos oyendo hablar de que hay que perforar túneles muy grandes para hacer pasar trenes de alta velocidad a metros, como también los canales necesitan en ocasiones túneles bastante grandes. Este ya veis aquí, este es uno de los canales, de los túneles también que tenemos en el Urgel. Y bueno, pasa un coche y hay túneles más grandes que pueden pasar dos y hasta tres. ¿El esquema de un canal en el fondo qué es? Pues algo muy simple, ¿no? Si uno se lo mira pensando, dice, pues tengo aquí la fuente de suministro y a lo largo del mismo habrá lo que llamamos tramos, con puertas intermedias que son las encargadas de mantener el nivel lo más constante posible y lo más alto en función de los valores que queramos mantener, y habrá una serie de puntos de extracción a lo largo del mismo, las que llamamos tomas, extracciones, derivaciones, obras de toma en general. El canal, como decía, puede ser muy grande, muy largo, y precisa un seguimiento lo más continuo posible. Hombre, no hace falta, como en este caso de los amigos indios, que tener un tío siempre en el agua, pero estar controlando y midiendo los caudales que pasan, los niveles que tiene, el comportamiento del mismo, si se aterra en unas zonas o en otras, si hay que limpiarlo o no hay que dejar de limpiarlo, es importante. O sea, un canal de transporte, un canal de riego, no se puede pensar que se construye, se deja ahí y adiós muy buenas, ya vendremos dentro de 100 años a ver qué ha pasado. Es importante que esté sensible continuamente en seguimiento y monitorización, que se llama, con medición. ¿Medición de qué? Pues de todo tipo, de niveles de aguas, o bien con elementos de flotador, sondas de flotador, sondas de presión, sondas de tipo ultrasonido. Mediciones, este es el típico hidrante de salida de cualquier usuario de canal de riego que tenemos en España, que tiene pues el filtro de arena para todas las impurezas, pero aquí evidentemente el contador para saber cuánta agua se está suministrando y cuánta agua se está consumiendo. Y estas medidas del canal pues tienen que transmitirse, a ser posible, a centros de gestión y control del canal. Esto, por ejemplo, pues es en un canal de la margen del Ebro, un punto de control que tenemos aquí, y aquí está la emisión. Están mandando vía radio la información en tiempo real de la altura de agua, del caudal circulante y de toda la información precisa para el mismo. Manejar un canal es complicado. Dice, bueno, ¿qué queremos manejar? ¿Para qué? Pues a lo mejor una cosa que nos interesa es mandar agua de agua arriba a abajo. ¿Y cómo circula el agua por un canal? Pues hombre, hay unas leyes de la hidráulica que te lo dicen, pero también te pueden explicar que, hombre, pues no es lo mismo mandar un cierto caudal, no sé, por decir unas cifras de 10 metros cúbicos por segundo, si la lámina de agua es de 50 centímetros o es de 5 metros. Cuanto mayor, más alta sea la lámina de agua, la información, y en este caso también, el agua circula más rápido. Y por tanto, si yo quiero mandar agua a 60 kilómetros, llegará antes. Elementos de regulación que me permitan, por ejemplo, cumplir ese objetivo de que el agua llegue antes. Pues uno muy sencillo, utilizado ya desde hace décadas. Intercalar en medio, a lo largo de la alineación del vertedero, lo que llamamos un aliviadero, del canal, perdón, un aliviadero, un vertedero, que como en planta tiene esta forma, se le suele llamar aliviadero, vertedero de pico de pato. En inglés lo llaman el duck bill, pero bueno, el pico de pato tradicional. ¿Esto qué garantiza? Pues que, si, por ejemplo, si no pasara agua, si estuviera, por decir así, todo esto parado, como mínimo tengo aquí una altura de agua equivalente a la altura de este vertedero. Ya veis un poco la salida, que esto puede ser de varios metros. Y cuando yo empiezo a mandar agua por aquí hacia aguas abajo, lo mismo, la que me viene desde aquí arriba ha tenido que ir circulando sobre un tramo de canal donde esto está bastante más alto. Por tanto, mantener calados relativamente altos en un canal me conviene. Nos conviene porque hace que la respuesta a aguas abajo del sistema sea más rápida. Y, por tanto, ese señor que está a 150 kilómetros de la fuente de suministro, pues que en vez de tardarle 4 días en llegar el agua, a lo mejor le tarde
día y medio o dos. Estamos hablando de esos órdenes de magnitud. O sea, los canales son infraestructuras lentas, pesadas, que abrir el grifo, por decirlo de una manera coloquial, aguas arriba, hasta que su efecto se note aguas abajo, pueden pasar horas o días, dependiendo de las dimensiones. En los últimos años se ha generalizado ya no estructuras fijas tipo vertedero, sino compuertas. ¿Qué objetivo tiene esa compuerta? Pues un poco parecido al del aliviadero, o sea, que yo puedo jugar para mantener unos niveles alrededor de un valor que me interese. Y existen las llamadas compuertas de nivel constante aguas arriba. Esta compuerta, mediante un sistema de contrapesos y flotadores, garantiza que el nivel de aquí se mantenga, pues a lo mejor en 2,40, si se lo habéis fijado. Y a partir de aquí se regula y se controla el caudal que va aguas abajo. Lo mismo que hay compuertas que mantienen constante el nivel aguas arriba de la compuerta, hay otras que mantienen constante el nivel aguas abajo. Dependiendo del sistema de explotación y de operación, como lo haremos, os hablarán después, pues se puede jugar con una con otra. Hay compuertas de formas muy variadas. Esto, por ejemplo, es lo que se llama una compuerta de tipo radial, y veis que no son compuertas pequeñitas. Mirad la altura del señor que estamos aquí mirando, y esto tiene unos cuantos metros de recorrido y unos cuantos metros de compuertas. Es un pedazo de infraestructura que no está mal. Más modestas, las pueden ser también verticales. Esta es una foto del Genil Cabra, uno de los canales quizás mejor instrumentados que tenemos en España. Y la pregunta es, durante todo este problema de la operación, dice, bueno, ¿operar un canal hay que hacerlo bien? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque en todo este proceso, desde el suministro, desde la fuente de suministro hasta la zona donde se va a utilizar el agua, se puede perder una cierta cantidad de la misma. Claro, hemos dicho que el regadío consume casi el 80% de los recursos del planeta. Si yo resulta que de ese 80% pierdo un porcentaje que es el 20, el 30 o el 40%, me estoy también dilapidando el 30 o 40% a lo mejor casi de los recursos de agua del planeta. En España ese número estaba en el 60-70%, hemos dicho. Por tanto, si queremos ahorrar agua, quizás el primer agente sobre el que podemos actuar y mejorar es el agua de riego. Esas pérdidas, de esas que se estiman entre un 40 y un 50% en todo el proceso de distribución, de reparto, hasta que llega a nivel parcela, más o menos se estima que un 5% puede ser por evaporación. Pues sí, evidentemente los canales son unas infraestructuras muy largas que están en contacto con la atmósfera y, por tanto, una cantidad de agua se puede evaporar. Puede haber fugas en el canal, especialmente cuanto más antiguos son, pues más agua se puede ir por esas fugas mal selladas. Y tenemos todavía muchos canales sin revestir, o sea, canales que están en tierra. Puede haber algunas estructuras de derivación o de control que estén averiadas, rotas, que tengan boquetes o lo que sea. Con esto más o menos son casi como 2/3 de las pérdidas totales, pero 1/3 se puede comprobar y se puede demostrar, y hay evaluaciones que dicen que se pueden atribuir a una operación poco eficiente del canal. Y a veces se da más agua de la que se necesita y, por tanto, no se aprovecha y se desperdicia, mientras que ese agua se podría guardar y utilizar de manera más eficiente. Repasemos lo del deterioro. Aquí veis, por ejemplo, la protección, el revestimiento de la pared de un canal que ha saltado. ¿Debido a qué? Pues es la parte alta, no hay duda. A los ciclos de mojado y secado, con el tiempo esto se va erosionando y se va cascando. Pero es que incluso entre las propias juntas del canal, como veis aquí, aparece un crecimiento de vegetación, de crecimiento de algas, que esto pues puede ir empujando poco a poco, abriendo cada vez más esa junta, y por ahí es un punto de salida del agua. ¿Cómo se suele regar en este país, o en casi podemos decir en el resto del mundo? Básicamente tenemos dos formas de organización del riego. Vamos a hablar un poco de la organización, la estructura del riego. Uno es el llamado riego por turno. ¿Aquí qué se hace? Pues se establece lo que se llama un turno de riego y se fija la hora, el caudal de riego y la duración, el intervalo de tiempo que va a estar disponible. Eso puede ser pues que te toque regar a las 4:45 de la madrugada. Bueno, pues mira, te ha tocado. Otra alternativa es lo llamado el riego a la demanda. ¿El riego a la demanda cuál es la filosofía? Pues que en principio el usuario pueda coger el agua que necesite en el momento que necesite durante todo el tiempo que quiera. Claro, todo esto suena así, dice, bueno, siempre hay que añadir, como ponemos aquí, dentro de los límites que permita el canal, que permita la infraestructura. Si la infraestructura te permite transportar, no sé, hasta 10 metros cúbicos segundo, pues no le pidas 25. ¿Qué podemos decir respecto a estos dos desde el punto de vista de organización y de infraestructura de obra civil? A ver, el riego oportuno es el más sencillo y es el que tradicionalmente se ha venido utilizando pues desde los árabes y desde los romanos, que también empezaban a regar ya. Es el más normal, el más frecuente, pero también hay que decir que es muy rígido en la operación. Si te ha dicho, tocado, como decía antes, a las 4:45 y no estás allí para tomar el agua, pues pasas turno y hasta que te vuelva a tocar. Y esas incidencias pues no son fáciles de gestionar.
No sé, no es fácil tampoco adaptarlo, porque ya está muy estandarizado a los tipos de cultivo, a las dotaciones. Y, por ejemplo, si todos los usuarios empezaran de repente, de un año para otro, a cambiar el tipo de cultivo y la frecuencia de riegos y a pedir cosas nuevas, el señor que organiza los turnos se vuelve loco y a lo mejor te dice que no. Bueno, hay cosas por el estilo. Es poco flexible. En general, yo diría que es muy rígido y en ocasiones el sistema funciona a medias. El riego a la demanda, hombre, es el más flexible porque no hay que regar necesariamente a las 4 de la madrugada y es el que prefieren siempre los usuarios. Eso, evidentemente, te ofrece mayor calidad de servicio al disponer el agua del canal y porque, claro, tú realmente vas a utilizarla cuando la necesites y cuando tú creas que la quieres hacer. Pero el riego a la demanda no es fácil de implementar. Y, por ejemplo, si se plantea una explotación de este estilo, eso ya debe tenerse en cuenta desde el momento de la concepción y el diseño y construcción del canal. Transformar un canal antiguo para riego a la demanda se puede hacer, pero requiere algunas actuaciones. Por ejemplo, necesitaría una mayor capacidad de almacenamiento ese canal, que pudiera funcionar pues, como para retener agua, almacenar agua a lo largo del mismo. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo una acequia que se está aumentando la altura del canal, precisamente para dotarla de una mayor capacidad de regulación, mayor capacidad de almacenamiento, para que se pueda empezar a trabajar con riego a la demanda en esta zona. Como decía antes, hay que mejorar también actuar sobre el canal a veces de formas muy básicas. Tenemos multitud de canales, o de primarios o secundarios, incluso primarios también algunos, en tierra. Y a lo mejor la sección no es la más eficiente, una sección que puede ser tipo trapecial, rectangular. Yo podría a lo mejor mejorar la capacidad de almacenamiento en este canal si lo reemplazara por una sección de este estilo que me permite mayor volumen, mayor cantidad de agua dentro del propio canal. La idea con estos conceptos es que el propio canal sirva de fuente de suministro y que no haya que confiar exclusivamente en ese embalse, en ese elemento de distribución de agua que está a la cabecera del canal y que a lo mejor dista 100 kilómetros del punto de consumo. ¿La operación del canal cómo se hace? Pues esos elementos que hablábamos antes, esas posibles compuertas, pues multitud de veces se mueven a mano. Y el operador, el que llamamos el comportero, que se tiene diferentes nombres a lo largo del país según las zonas, pues mueve las compuertas según una serie de órdenes que le han dado o según una serie de intuiciones o observaciones o de experiencia que tiene ya de movimiento del canal y ya está. Y así se hace. Normalmente, además, el movimiento manual suele ser pasar de una cierta abertura a otra. Ya está. No le pidas que vaya siguiendo una trayectoria. Ahora abre un poco más, dentro de 2 horas cierra un poquito menos, luego abre otro poquito más, luego vuelve a abrir un poquito menos. No, oiga, venga. Se suele mover el canal una vez al día o como mucho a veces dos. Existe la posibilidad de una operación manual más moderna, vamos a decirlo así. Si el canal, aunque no se siga trabajando a turno y todas estas cosas, está equipado con un nuevo sistema de seguimiento, el operador puede recibir las órdenes vía teléfono o vía radio e incluso en ocasiones se puede plantear que algunos elementos del canal estén motorizados y se operen a distancia. Y entonces sí que sería posible, aunque fuera una operación manual, pues hacer unas evoluciones, unas trayectorias, unos movimientos del canal para adaptarse para mejor a la demanda del mismo. Pero la operación es compleja en general, ¿eh? Porque hay multitud de problemas, especialmente el tema de los turnos. Puesto el que se salta un turno porque no puede, porque la gente o se ha dormido o tenía a la familia enferma, llega 2 horas después y abre su acequia cuando no debe. Normalmente ese sistema funcionaba porque los explotadores, los agricultores, se vigilaban unos a otros. Pero hace falta también tener una policía fluvial, unas guardias a lo largo del canal que verifiquen que la cosa funcione y cuando hay disputas hay que resolverlas de alguna manera. Aquí os he puesto una fotografía de uno de los elementos, de uno de los organismos para dirimir disputas entre usuarios más antiguo del mundo, que es el Tribunal de las Aguas de Valencia. Todos los jueves, en el delante de la puerta de la Catedral de Valencia, se reúnen los llaman los jurídicos y simplemente con una zapatilla diciéndote que hables, además te lo dicen en parle vosté o calle vosté y se acabó. Y esto, incluso la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es el organismo público oficial que regula los recursos hídricos en la zona, lo tiene incluido y como uno de los elementos de los órganos de gestión y de jurisdicción de las disputas entre usuarios. Como decía, ¿qué problemas tenemos en la operación manual? Pues como digo, básicamente, repetirme un poco lo anterior, es que es poco flexible. Y el problema es que las aberturas que ese comportero o ese señor que está fijando, pues voy a poner 0,80 de abertura, ¿en base a qué se ha llegado a eso? Pues a lo mejor una experiencia muy antigua,
Pero si de repente, de una temporada de riego a otra, me cambiaran las condiciones de operación, pues no sabría qué abertura darle. No es fácil tampoco de esa manera adaptarse a perturbaciones que surjan en la explotación. Pues, por ejemplo, un señor que toma agua cuando no debe. Bueno, pues si la toma antes de llegar al sitio que ese señor debería utilizarla, pues no le estará llegando lo suficiente. ¿Y qué pasa? Pues él no sabrá qué hacer. En esas condiciones, para evitar ese tipo de problemas, la actitud habitual de los muchos gestores de canal era, como decimos aquí, curarse en salud y damos más agua de la necesaria. Sabemos que habrá algún pirata que nos cogerá el agua cuando no debe, pero vamos, para agua va. Entonces, de esa manera, pues muchas veces para dar una dotación de riego se sobredimensionaba y ese sobredimensionamiento a veces era del 10 o del 20% fácil. Una de las consecuencias que se puede ya avanzar es que cualquier sistema de explotación centralizada o semidescentralizada que tenga en cuenta el estado del canal puede llegar a ahorrar volúmenes de agua por temporada de riego entre el 10 al 20% fácil. Porque es que en la operación manual, lo decimos ahí, es que el transporte de agua, agua va, se abren las compuertas de arriba, se juegan las, pero ya está, no tiene un seguimiento continuo. Porque además el movimiento del agua en el canal y el problema de la distribución del agua a lo largo de la estructura de riego es enormemente difícil. Como vemos aquí, tienen unos flujos que cambian instante a instante. Los escenarios de operación y consumo pueden ir cambiando temporada a temporada de manera radical. El agua tenemos que transportarla a grandísimas distancias. Y tenemos lo que llamamos unos retardos muy importantes, como decimos aquí, de horas o días, desde que damos una orden de abertura en un sitio hasta que llega el agua necesaria al otro. Y muchas veces se dan esas órdenes de abertura y luego no se comprueba si el agua llega en la cantidad necesaria y en el instante necesario al lugar que debe llegar. Esa problemática hace que tengamos a veces en los canales, vamos a decirlo así coloquialmente, demasiado sueltos. Llega un poco la necesidad de empezar a poner algo de orden y lo que llamamos de regular, empezar a regular el sistema. Tenemos que regular también las demandas de los usuarios y adaptarlas también y a gestionar los recursos disponibles. Tenemos que empezar a operar los sistemas del canal de alguna manera eficiente para que seamos capaces de responder y de cumplir ese objetivo que yo decía antes. Dar en el lugar deseado la cantidad de agua necesaria y durante el periodo de tiempo preciso, ni más ni menos. Y así le podamos responder aquí a nuestro amigo el agricultor, ¿cuánta agua tenemos para regar y cómo lo podemos hacer? Pues no se preocupe que la tendrá en suficiente. Y bueno, planteado el problema, ahora llega cuál sería la alternativa a las metodologías a aplicar. Y ahora ya os cedo la palabra a José. Muy bien. Pues bueno, voy a continuar yo con esta exposición. Y entonces la cuestión es la automatización. Volvamos un poco a la cuestión de cuál es el prototipo de un canal. El esquema este ya se ha visto antes. Estamos hablando de un sistema que tiene una fuente de suministro y después una serie de tramos separados por compuertas y unas extracciones de donde sale el agua. Entonces, ¿cuál es el objetivo esencial de la automatización de un sistema de control? Pues manipular las aberturas de las compuertas en tiempo real, usando feedback, una realimentación, una información del estado del canal, medido a través de sensores, y también si se dispone pues una información sobre las demandas requeridas, y el objetivo último es conseguir el rendimiento deseado. Ahora matizaremos un poco más qué entendemos por esto. Rendimiento deseado en el suministro de agua, en definitiva. Voy a comentar aquí brevemente algo sobre cuáles son los principios básicos de un sistema de control, sin entrar en ningún detalle técnico ni ecuaciones, pero dando por hecho que probablemente la audiencia, muchos de ustedes o de vosotros, pues no estaréis familiarizados con lo que es el control. Esencialmente, la idea de un sistema de control es que nosotros estamos hablando de que tenemos un sistema, en este caso es el propio canal, y este sistema pues tiene una dinámica, y esencialmente esta dinámica se puede caracterizar porque hay unas acciones y unas respuestas, unas entradas y unas salidas. Y dentro de lo que son las acciones, las variables de entrada, podemos distinguir dos grupos. Unas variables que podemos llamar perturbaciones, que nosotros no podemos manipular. Por ejemplo, en el caso del canal, las perturbaciones eran las tomas laterales, porque
alguien que no es el gestor de canal va a extraer agua, o incluso, por ejemplo, pues la lluvia o las filtraciones que hubiera, son acciones que perturban, digamos, la evolución del canal. Pero hay otras variables que nosotros podemos manipular y esas son las que vamos a utilizar para ejercer la acción de control. Por ejemplo, en el caso del canal, la operación misma de las compuertas, por ejemplo. Y en cuanto a las variables de respuesta, pues también se pueden distinguir unas variables que se pueden medir mediante sensores y otras que se puedan medir o no, específicamente son las que queremos regular. Y todo esto suele operar en lo que se llama un sistema en feedback o en lazo cerrado, porque la idea es que el controlador, que va a ser el dispositivo, generalmente tendrá como núcleo pues un computador que ejecutará unos ciertos algoritmos, pues la idea es que el controlador estará utilizando en tiempo real toda la información disponible dada por sensores para decidir cómo se manipulan esas variables. Bueno, esto simplemente es un poco los principios básicos de un sistema de control. Y estos principios, la idea un poco es utilizarlos, aprovecharlos para la gestión del canal, igual que se utilizan para mejorar la evolución de muchos otros procesos en muchas áreas de la vida práctica y de la ingeniería. La regulación, digamos, de la temperatura en esta habitación es un problema de control igual del que el que vamos a comentar ahora sobre el canal. O la conducción, digamos, automática de un vehículo, por ejemplo. En el caso del canal, ya se ha comentado hace un momento, tenemos un problema que es complejo. Y el problema es complejo para las personas, pero también para la operación misma del canal, pero también es complejo para cuando se quiere diseñar un sistema de control. Y esencialmente la complejidad se puede resumir en que los modelos que describen el proceso, en este caso pues el flujo de agua en lámina libre, modelos que siempre, ahora comentaremos un poco más, hacen falta para el diseño de un sistema de control, los modelos son no lineales, típicamente son sistemas distribuidos, estamos hablando de un sistema distribuido en un espacio, con lo cual pues vamos a tener que usar ecuaciones en derivadas parciales, si se quiere tener un modelo que describa con precisión el problema. También, como ya ha comentado anteriormente Manuel Gómez, estamos hablando de grandes tiempos de retardo. Esto, para el diseño mismo de un sistema de control, es una cosa compleja. Cualquier persona implicada en la teoría de control pues conoce que el existir retardos en un problema añade una dificultad técnica importante. Y también es una dificultad el hecho de que hay interacciones importantes entre los diferentes tramos del canal. El canal se puede ver como un sistema complejo, descompuesto en sistemas más pequeños, que serían los tramos, pero esos sistemas están fuertemente acoplados a través de las compuertas. Si nosotros manipulamos una compuerta para conseguir un objetivo aguas abajo, al mismo tiempo estamos manipulando lo que está pasando aguas arriba, a lo mejor de manera indeseada. Hay que saber tratar con estas interacciones en general. ¿Cuáles son los elementos básicos para cualquier sistema de control? Y en particular también pues para el caso de un canal. Pues esencialmente, no entraré en apenas detalles de esto, simplemente para dar una visión un poco global, digamos. Pues hace falta lo que podemos llamar una arquitectura de control. Esencialmente decidir cuáles son las variables de entrada, de salida, que son relevantes para el problema, cuáles son las variables que se pueden medir, etcétera. Como comentaba hace un momento, nos van a hacer falta modelos para describir la dinámica del proceso. Modelos dinámicos de mayor o menor complejidad. Y también tendremos que diseñar lo que se llama una estrategia, que finalmente acaba siendo un algoritmo que pueda usarse en tiempo real. Y desde un punto de vista más técnico, todo esto se puede implementar en la práctica en la medida que se disponga de una instrumentación adecuada. Sensores para medir las variables, actuadores, en este caso normalmente compuertas, y luego pues todo un sistema de comunicaciones que hagan posible que la información pase de los sensores al computador y del computador a los actuadores. Vamos a ver brevemente cuáles son las variables típicamente que nos encontramos en un proceso como este.
consideremos así de manera genérica un tramo separado por una compuerta aguas arriba y una compuerta aguas abajo. Por aquí las variables típicas son esencialmente las típicas de cualquier sistema donde haya agua, ¿no? Niveles, volúmenes, caudales y aberturas de compuerta. O también caudales, digamos, en las extracciones laterales, que típicamente las extracciones laterales son bien por vertederos o bombas o pequeñas compuertas también. Y ya que hemos hablado antes, hemos hecho una cierta clasificación de las variables en este problema, pues ¿cuáles serían las variables controladas, medibles, manipuladas y cuáles las perturbaciones? Pues habitualmente las variables controladas van a ser o caudales en determinados puntos o también niveles en determinados puntos. Las variables que se pueden medir con la tecnología existente, pues normalmente son los niveles, los caudales y las aberturas de compuerta. Ya se han visto anteriormente algunas fotografías que se veía alguna cierta instrumentación. Y las variables que nosotros podemos pensar en manipular con el fin de controlar, o sea, de actuar de manera efectiva sobre el canal, pues típicamente son o los caudales bajo las compuertas o las aberturas mismas de las compuertas. En este caso de las variables manipuladas, normalmente en el canal la variable última que va a actuar sobre el sistema pues va a ser la abertura de una compuerta. Lo que finalmente se va a manipular es el posicionamiento de una compuerta que normalmente estará motorizada, y habrá algún elemento, digamos, que la moverá, que no será una persona que sube y baja. Y esa abertura vendrá dada por un algoritmo de manera automática. Lo que ocurre es que en muchos casos, aquí no vamos a ver ninguna ecuación, pero en muchos casos es más fácil, digamos, plantear el problema de manera que la variable que se va a manipular para actuar sobre el canal no es en principio la abertura de la compuerta, sino el caudal que pasa por debajo de ella. Por eso, digamos, cuando se habla de variables manipuladas, se habla tanto de caudales como de aberturas, aunque la variable última de control en la práctica siempre va a ser la abertura. Y en cuanto a las perturbaciones, lo que se considera habitualmente son las extracciones laterales, que pueden ser o conocidas, si hay una cierta previsión de antemano, una cierta planificación, o pueden ser también desconocidas. Que eso sería lo ideal en el caso de un funcionamiento a la demanda, como se comentaba anteriormente. En un funcionamiento a la demanda, la extracción que en determinado momento, a conveniencia del usuario, se produce en el canal, para el sistema de control podría ser algo desconocido. Y precisamente el control sería particularmente importante en el sentido de que el sistema de control debería ser capaz, y a pesar de que hay esa extracción desconocida, pues mantener las variables del canal en sus consignas. Bueno, podemos distinguir globalmente como dos maneras de abordar el problema de control de un sistema tan complejo como el de un canal, que esencialmente, como he comentado antes, es un sistema que se puede descomponer en sistemas más pequeños pero interaccionando entre ellos. Hay una cierta filosofía que en la literatura de la teoría y de la ingeniería de control se conoce como control descentralizado, donde la idea es descomponer un sistema grande en sistemas más pequeños y diseñar un controlador para cada subsistema, en este caso para cada tramo. Pero entonces teniendo en cuenta que las interacciones juegan un papel. Y en ese sentido también en muchos casos típicamente lo que se hace es diseñar lo que se llama un supervisor, un sistema de supervisión que tenga una visión global de las tareas de cada uno de estos tramos o subsistemas. Pero también hay otra filosofía donde el problema de control se aborda de manera global, centralizada, como un todo. Aquí el sistema, en este caso el canal, pues es lo que se llama un sistema con múltiples variables de entrada y de salida, y si se tiene un modelo global del sistema, pues se puede plantear el problema de control como el diseñar un vector, digamos, de todas, que contenga todas las acciones de control en función de un vector de las salidas. Una breve transparencia, simplemente pues para
para dejar constancia de que hay todo un área, digamos, de investigación y de desarrollo que en los últimos 20 años, más o menos, por poner un cierto intervalo, pues ha ido dando lugar a la propuesta de diferentes estrategias y algoritmos de control, ¿eh? En ese terreno, digamos, de la investigación y del desarrollo, pues de alguna forma participan, digamos, como dos comunidades, ¿no? Una comunidad potente que hay en lo que se llama la teoría o la ingeniería de control, y otra, pues, la comunidad, digamos, de la ingeniería hidráulica o del riego, ¿eh? Y esta es una lista de diferentes metodologías que están en la bibliografía. Si hubiera alguna persona interesada, pues podríamos nosotros suministrarles referencias concretas sobre cada una de estas diferentes metodologías, ¿eh? La investigación se ha venido centrando sobre todo en el desarrollo de algoritmos, ¿eh? Entonces la pregunta puede ser, ¿qué pasa con las aplicaciones prácticas? ¿Esto se ha implementado en la práctica? ¿En qué medida? Bueno, se puede abreviar un poco diciendo que hasta la fecha solo hay unos muy pocos canales que estén automatizados, y la mayoría con controles locales de compuertas, utilizando, por ejemplo, algunas de las compuertas que se han visto en fotografías anteriores, a nivel local solamente. Son conocidos en el campo, en este área, pues algunos grandes proyectos en los años 80, principios de los años 80, por ejemplo, el del canal de Provenza en Francia y el Arizona Project en Estados Unidos, utilizando sensores y controles locales también, pero con un cierto nivel de supervisión, ¿eh? Recientemente se ha conocido en Australia un proyecto de automatización de una red de canales que, en la medida de la información que conocemos nosotros, parece que está considerado como el proyecto más grande hasta ahora de automatización de una red de canales. Me ha pasado. En los últimos años también se ha visto el interés de desarrollar experimentos, concretamente pues en canales de laboratorio o utilizando pequeñas secciones de canales operativos. Y entonces, bueno, puede ser relevante mencionar que en Europa el CEMAGREF, una institución francesa con sede en este caso en Montpellier, pues está bastante activa ya desde hace unos cuantos años en este campo, y ellos disponen durante un cierto periodo al año de la posibilidad de hacer pruebas piloto en una sección de un canal. En Portugal, en los últimos años, en la Universidad de Évora también se ha construido un canal equipado para hacer experimentos de control, y recientemente aquí en la UPC pues también hemos puesto a punto un nuevo canal experimental que, en el resto de lo que queda de presentación, me gustaría pues presentarlo un poco aquí, ¿no? O sea que ahora lo que nos vamos a centrar en describir un canal que tenemos aquí a 200 o 300 metros, y como decía Manuel, pues después de la presentación, quien tenga tiempo e interés, pues podemos hacer una visita, ¿verdad? Y bueno, aparte de hacer una presentación un poco en público de este canal, que es de reciente instalación, pues también puedo aprovechar la presentación para ir también introduciendo algunos aspectos, digamos, de lo que he comentado hace un momento. Este canal pues se ha creado con tres objetivos, teniendo en cuenta que es un canal para hacer investigación básica y aplicada. Y un poco el objetivo es que sirva de plataforma de experimentación para control automático, que es de lo que estamos hablando, pero también para modelización, identificación, que yo apenas he pasado por ello, pero que en el fondo es la base también de diseñar un sistema de control, y también pues para investigar sobre cuestiones relacionadas con la instrumentación, la medición, la calibración de equipos, ¿eh? Este canal se empezó a construir en enero del 2004. En febrero del 2005 aquí se ve un poco el estado. La idea es que es un canal que es de 220 metros de largo. Es el más largo de este tipo de canales que conozcamos nosotros, pero la longitud se gana a base de que tiene forma así de serpentín, ¿eh?
La pendiente es casi nula para que mantenga la conexión con la realidad, que como se comentaba hace un momento, los canales son sistemas muy lentos. Actúan por gravedad, pero la pendiente suele ser mínima. Y en este caso pues tiene 1 metro de profundidad y 44 centímetros de ancho. El canal ahora mismo, como se ve en la fotografía de la izquierda, está equipado con 3 compuertas, con lo cual es un canal con 3 tramos. Tenemos un pequeño centro de control, digamos, donde está pues esencialmente un ordenador, que esencialmente es un PC, con una tarjeta de adquisición de datos, y a donde llega la información de los diferentes sensores que ahora veremos. Las compuertas son compuertas verticales, que están equipadas con un motor, en este caso de velocidad constante, y cada una tiene su caja de control. Hay 5 cajas porque está previsto que puedan haber hasta 5 compuertas, pero en este momento hay 3. Para representar las extracciones, las tomas laterales que están presentes en todos los canales, como hemos visto hace un momento, pues aquí hemos instalado vertederos de una forma muy sencilla. Hay unas tablas que se ponen más o menos tablas y se modifica la longitud del vertedero, la altura, quería decir. Y en función de la altura, pues sale más o menos agua. Esto serían las perturbaciones. En cuanto a los sensores, pues esencialmente lo que se mide en este canal son niveles. Niveles cerca de cada compuerta, arriba y abajo. O sea que alrededor de cada compuerta hay dos sensores de nivel, uno aguas arriba y otro aguas abajo. Y también se mide la posición de cada compuerta. Bueno, esta es una visión un poco aérea, digamos, del laboratorio del Departamento de Ingeniería Hidráulica Marítima y Ambiental, el laboratorio de modelos reducidos se llama, ¿verdad? Y aquí en rojo se ve pues el circuito de agua, digamos, que alimenta en circuito cerrado este canal, y lo que está en azul aquí es el canal, y aquí está la toma de agua. Y desde el punto de vista de lo que es propiamente un canal, pues aquí tenemos cómo sería el embalse de cabecera, y a partir de ahí el agua va circulando en los 3 tramos y los vertederos correspondientes. Esto es una configuración esquemática. Como decía hace un momento, pues tenemos efectivamente 3 tramos, 3 compuertas, están numeradas a la 1 a la 5 porque la 2 y la 4 son las que de momento no están, pero algún día pues quizás se instalen. Y los vertederos correspondientes, las dimensiones, 87 metros, 90, 43, los 3 tramos. Y en cuanto a las características dinámicas de todo esto, pues lo más relevante es los retardos a los que hacíamos referencia antes. En este caso son 30, 35, 20 segundos. Retardo se entiende el tiempo que tarda una acción de compuerta aguas arriba en notarse aguas abajo. Pues en este primer tramo, estos son aproximadamente del orden de 30 segundos. Existen los acoplamientos entre tramos, porque como comentaba antes, el mover, por ejemplo, esta compuerta, puede ser que la movamos con la intención de regular este nivel, pero estaremos afectando a este y, por lo tanto, también estaremos afectando a la otra, al otro, al tramo inmediatamente superior. Y como decía, las perturbaciones pues son las extracciones. Hay un software de control para la gestión de todo esto. Es lo que se conoce como un sistema SCADA, que se ha desarrollado en plan casero, entre comillas, pues juntando piezas, digamos, y utilizando como software estándar el MATLAB, el Simulink, el Real Time Workshop. Este es un software todo relacionado con el MATLAB, que es muy estándar en muchos campos, y en concreto en la ingeniería de control es muy, muy estándar. Y todo esto funciona esencialmente en un PC. Aquí hay unos esquemas de este SCADA que, bueno, yo creo que esto ahora lo podemos obviar, simplemente para tener en cuenta una visión, digamos, de que nosotros tenemos aquí como 3 niveles de control y de operación. Un primer nivel
en el que las variables implicadas pues son los niveles de los tramos, los flujos bajo las compuertas y los flujos bajo los vertederos, y estas variables, todas estas se pueden medir. Después tenemos un nivel donde hay unos, lo que nosotros llamamos unos controladores locales, que son unos controladores locales que lo que hacen es decidir cuál es el flujo que tiene que pasar, el flujo ideal, el flujo deseado, que tiene que pasar por debajo de cada una de las tres compuertas, con el fin de controlar los niveles. El objetivo último es controlar los niveles aguas abajo de cada tramo. Y todo esto está organizado en tres niveles que funcionan de una manera jerárquica. Voy a mostrar brevemente algunos resultados. Estamos casi ya acabando la presentación. Unos resultados también para ver también de paso ilustrar un poco cuál sería la operación típica de un sistema de control en un canal. Esto es un test experimental donde a partir de unas condiciones iniciales que corresponden a un estado estacionario, los datos están indicados por aquí, los niveles, estos tres puntos rojos, los niveles aguas abajo de cada uno de los tramos están en el valor deseado, lo que se llama los valores de consigna, 83, 62, 48 centímetros, y ahora el experimento consiste en que se produce una perturbación desconocida. Concretamente, en el vertedero número 3, en el vertedero al final del tercer tramo, pues se cierra en un cierto instante, a los 20 minutos de haber iniciado el experimento, digamos, pues se cierra. Y más tarde se abre el mismo vertedero, se vuelve a haber otra perturbación. Entonces, el objetivo ahora del sistema de control es que las compuertas se muevan adecuadamente de manera automática para recuperar estos niveles. Recuperar los niveles lo más rápido posible y, si puede ser, oscilando lo menos posible y que los movimientos de compuertas sean también lo menos enérgicos posibles, lo más suaves posibles. Bueno, todo esto se ha hecho también, en todo esto ha habido algo que yo que no he entrado en los detalles anteriormente. Hemos tenido que diseñar una cierta estrategia y unos algoritmos. En este caso, pues hemos utilizado una metodología en la que nosotros hemos venido trabajando ya durante unos cuantos años, y dentro de lo que nosotros llamamos una estructura semidescentralizada. Bueno, me ahorro, quizá ahora no es momento de entrar en más detalles, simplemente quizá podemos observar un poco el resultado. Estos son los niveles en los tres tramos. En este momento se produce una perturbación. Lo que ocurre es que el nivel que venía estando controlado pues sube en el tramo 3 y en el tramo 2. Y entonces el objetivo del sistema de control es recuperar, volver a mantener el nivel a raya, digamos. Y esto es lo que se produce durante en esta fase de aquí, ¿no? Aquí ocurre lo mismo, solo que como el vertedero, la perturbación va en otro sentido, pues ahora el salto, digamos, es hacia abajo. Lo que está ocurriendo aquí es que hay un sistema de equilibrio y por alguna, mediante una cierta acción, esta perturbación lo que hace es sacar al sistema del equilibrio y el sistema de control tiene que ser capaz de recuperarlo. Y aquí tenemos las aberturas de compuerta que se producen, digamos, para contrarrestar estos efectos. Estas son las acciones de control, en este caso en términos ya las variables últimas, las aberturas de compuerta. Aquí se observan como unos escalones, porque estas compuertas tienen también hay unos movimientos mínimos por debajo de los cuales la compuerta no se mueve, que eso también añade una dificultad no despreciable al diseño de un sistema de control, a la parte matemática del problema, pero es algo que está presente mucho en la vida práctica. Este es un canal experimental, pero también por la misma concepción nosotros hemos procurado usar no la mejor instrumentación posible para un laboratorio, sino una instrumentación que, por un lado, fuera económica, porque el presupuesto era limitado, pero por el otro, una instrumentación que es la que más habitualmente se puede encontrar en la vida real, en un canal. Y entonces hay una serie de circunstancias que son negativas para el diseñador y para el problema matemático que comporta esto, pero que son las que habitualmente se encuentran en la vida real. Bueno, esto quizá lo podemos obviar, es
Esto fue una comparación con otros, con otras técnicas de control. Y ahora simplemente pues podríamos acabar esta exposición con unos comentarios finales que de alguna forma tengan que ver un poco pues con reflejar algunas ventajas que puede introducir la automatización en la dinámica de un canal en definitiva pues en el rendimiento, y también algunas pocas consideraciones. A nivel así de conclusiones o de ventajas, digamos, de la automatización, pues una ventaja claramente puede ser la mejora en la eficiencia del transporte y de la distribución de agua. Si nos preguntamos por qué entendemos por eficiencia, pues hay una definición precisa, es el cociente entre el volumen de agua que se usa para el riego y el volumen que salió de la fuente. Porque como se ha comentado al inicio, en algún momento de la presentación, no toda el agua que sale de la fuente acaba llegando al usuario. Pues la eficiencia es un poco la relación entre lo que sale y lo que llega. Pues con un sistema de control, la eficiencia se puede mejorar de manera lo suficientemente significativa como con los volúmenes que ha comentado antes Manolo, pues suponga un ahorro significativo y apreciable de agua. Esencialmente porque el control puede reducir las pérdidas en el proceso. Sobre todo las pérdidas ligadas a que con un sistema de control suficientemente refinado, pues podríamos evitar el ser conservadores en enviar más agua de la cuenta para que, bueno, contando que se va a perder mucha, llegue la que tiene que llegar. Si tenemos un sistema de control fino, pues podemos ser, digamos, más arriesgados y enviar menos agua, la que haga falta. En este sentido, pues hay unos informes a nivel mundial que estiman que con un eficiente sistema de control automático se podría pasar del 30 hasta el 60% en la eficiencia. Siempre se va a perder agua, pero se podría mejorar significativamente la eficiencia. Otra ventaja es la flexibilidad. La flexibilidad, porque se podría pasar de turnos rígidos a idealmente un sistema a la demanda o cuasi a la demanda. Otra cuestión también es que si se controla el proceso de transporte, pues también se puede utilizar de forma más eficiente la capacidad de almacenamiento que tiene el canal. Como ha comentado Manolo, los canales también en el fondo son almacenes de agua. Pues si el proceso de transporte se optimiza, pues se puede optimizar lógicamente en consecuencia la capacidad de transporte del propio canal. Y también una cuestión que ha salido anteriormente: un mal proceso de transporte hace que el agua suba y baje innecesariamente y contribuye al desgaste del material. Si somos capaces de regular los niveles en márgenes más estrechos, pues también indirectamente estaremos contribuyendo a facilitar la duración, ¿no?, alargar la duración del canal. Otra ventaja potencial es que, bueno, un sistema de control se puede adaptar a diferentes condiciones de operación de manera mucho más flexible y de manera automática, tanto a pequeños o a grandes cambios de caudal, y esto puede significar también transiciones mucho más suaves en la operación y, por ejemplo, pues evitar desbordamientos o incluso si se fabrica un canal de nuevo, pues ahorrar material de construcción, porque con un sistema de control podemos ser también más atrevidos en no tener tanto resguardo. Otra cuestión, que según cómo puede ser una ventaja o una ganancia indirecta, es que si diseñamos un sistema de control, nos vamos a ver obligados a conocer mejor la dinámica del proceso. Y entonces un mejor conocimiento de la dinámica del canal y de los procesos de gestión mismos del canal, pues también eso en sí mismo va a ser una ventaja. Y todo esto, digamos, utilizando nueva tecnología en la monitorización, en el control, modelos dinámicos. Esto claramente se puede también traducir en reducir personal, pero no necesariamente en el sentido que siempre esto tiene una connotación socialmente negativa, sino en sustituir personal
poco cualificado, que simplemente pues tiene que ir a la compuerta y abrirla o cerrarla, sino pues por personal que tenga una mayor cualificación técnica. Todo esto dentro de, bueno, quizás es un poco pretencioso decirlo de esta forma, pero en el contexto pues de una nueva cultura, ¿no?, donde pues el agua se pueda explotar usando nuevas tecnologías y de una forma dinámica, ¿eh? Otra cuestión es que este problema, ¿eh?, es un problema claramente pluridisciplinar, que va más allá de una única área científica. Es un problema que necesariamente tiene que incluir como mínimo pues la comunidad, digamos, de la automática y de la ingeniería hidráulica y todo lo que conlleva también pues de matemáticas, de instrumentación, computación, etcétera, ¿eh? En ese sentido, pues ya que estamos, y un poco para ir cerrando, ya que estamos en una universidad politécnica y en una escuela de ingenieros, en este caso pues de caminos, canales y puertos, puede ser oportuno también, digamos, poner de relevancia la importancia también de la educación, de enseñar tecnologías transversales que no sirven solo para una rama específica de la ingeniería, sino que pueden servir para otras, y también la cuestión de exponer a los nuevos estudiantes pues a problemas que se mueven, que están a caballo entre varias áreas, Todo eso yo creo que debería también ser promovido ahora en este proceso en el que estamos de cambios de nuevos planes de estudio y de nuevos métodos de enseñanza, Y en este sentido, bueno, pues en el entorno de esta escuela hay un máster en gestión de recursos hídricos, que justamente también es un programa que incorpora algunos cursos, digamos, de tecnologías un poco que pueden verse como auxiliares, como lo que hemos presentado aquí y otras, que yo creo que esto da un marco bastante interesante formativo y también y de investigación y de desarrollo. Y esto es todo. Pues gracias por la atención en mi nombre y supongo también el de Manolo. Y ahora pues estaríamos encantados de contestar cualquier pregunta.